Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy por el apartado municipal, porque tenemos que reseñar que las pistas municipales de tenis de Motril fueron escenario el pasado fin de semana de la sexta prueba del circuito municipal de tenis, en la que se contó con algo menos de medio centenar de jugadores llegados de distintos puntos de la comarca, pertenecientes a las categorías de Benjamín, Alevín, Junior e Infantil, así como en el proceso de iniciación. Una competición que se encuentra organizada por el área de deportes del Consistorio Motrileño. Una competición que ha estado marcada por una magnífica climatología que permitió en esta ocasión la celebración de todos los encuentros establecidos en el calendario. Los resultados de la sexta prueba del circuito municipal de tenis, en el que participaron una treintena de jugadores de las localidades de Motril, Almuñécar y Carchuna, deparó la siguiente lista de vencedores, tanto en categorías Benjamín, Alevín, Junior e Iniciación. La clasificación estuvo encabezada en categoría Benjamín por Miguel Arroyo, segundo Manuel Jiménez, en categoría Infantil Junior primero Andrés Aro y segunda Carmen Pérez, en categoría de Iniciación primero Ángel y segunda Laura Espín. El director del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, Emilio García Castilla, resaltaba que con esta actividad pretenden fomentar este deporte entre los más pequeños y que tengan los componentes de las escuelas municipales una primera aproximación al deporte. Bueno, la verdad es que sí, yo que soy aficionado y practicante del tenis de toda la vida, pues me gusta muchísimo venir a verlo, me gusta que haya afición, me gusta que los chavales empiecen desde pequeñitos, incluso algunos desde muy pequeñitos, como hemos podido comprobar, y sobre todo eso, porque es una manera de que los chavales se realicen también en este deporte, que es un deporte complicado, muy técnico, difícil, pero la verdad es que es maravilloso, para mí es de los deportes que más me gusta y para muchísima gente también, ya no solamente practicarlo, sino incluso verlo también por televisión. Y a nivel local, pues bueno, pues nosotros estamos muy contentos de este circuito de tenis y con nuestra escuela municipal, con nuestros dos monitores y lo que tenemos que intentar seguir potenciando el tenis. Y vamos a cambiar totalmente de temática, nos vamos al karate porque tenemos que resaltar el magnífico papel realizado por los componentes del gimnasio Mawashi en el último campeonato de Andalucía de karate en la modalidad de Kyokushin, que consiguieron un total de 22 medallas. El campeonato se celebró concretamente en Estepona. Pues sí, la verdad que sí, mucho Motril y más Motril. O sea, hemos tenido siempre suerte, mucho trabajo, porque ya sabes que esto es trabajar y trabajar, y hemos hecho concretamente 4 primeros puestos, 6 segundos puestos, 10 terceros y 2 cuartos. O sea que la verdad que está muy, muy bien. ¿Era lo esperado? Hombre, quizá no tanto. Yo no esperaba tanto, pero la verdad que bueno, se ha conseguido a base de mucho esfuerzo. En Andalucía también estamos empezando ahora ese segundo campeonato concretamente que se hace de Andalucía y estamos empezando ahora como aquel que dice, ¿no? Entonces, claro, ellos también tienen mucho nivel en cuanto quizá a los demás porque han competido más, porque se han movido más y eso. De todas formas, el número de medallas que habéis conseguido, 10... 22 medallas, no está nada mal, ¿eh?, en un campeonato de Andalucía. La verdad que está muy bien, por eso lo que te decía al principio, que Motril ha sonado mucho en Estepona, ¿sabes? Estamos imagino que muchos habrán sido, que habrán iniciado en este tipo de competiciones, ¿no? Sí, hay unos que inician, luego los críos, hay muchos que salen muy nerviosos los primeros campeonatos y poquito a poco cada vez se van haciendo un poco más, pero vaya, la verdad que había un nivel también, el nivel era muy bueno, ¿sabes? ¿Dónde estaba la clave? La clave en el trabajo día a día y la perseverancia y el querer superarse a sí mismo, y ellos tienen todo eso, ¿no? Que de eso más o menos pues nos encargamos aquí, ¿no? Me imagino que para ellos habrá sido un auténtico aliciente, ya no el competir, sino el salir y ir a un sitio como Estepona. Sí, la verdad que bueno, para ellos sacarlos en el autobús o como sea, ya se lo pasan bien, ¿no? Y encima salen a pelear, a hacer lo que les gusta y a disfrutarlo, pues han venido encantados, la verdad que sí. Si tuvieras que destacar algún resultado que te ha llamado a ti la atención, ¿cuál destacaría? Pues fíjate, resultados todos y no resultados todos. Quiero decir que hay niños que a lo mejor no han ganado, no han conseguido nada, no han hecho nada, han hecho segundos puestos, terceros puestos, no que sea nada, cuidado, sino que ellos a lo mejor iban a por el primero, o niños incluso que no han hecho nada, que no han hecho ni cuarto, y lo han hecho muy bien. O sea que decantarte por alguno así en especial, pues la verdad que no, todo, me ha gustado mucho todo. Hemos elegido a tres al azar por sorteo,
porque son muchos, que aquí están los números por sorteo. Dinos quién son. Pues mira, él es Elías, Adrián y Ainhoa. ¿Qué ha hecho Elías? Elías ha quedado tercero. Adrián quedó tercero y Ainhoa tercera. Hemos cogido a tres terceros, fíjate. Elías, cuéntame un poquito cómo ha sido ese campeonato y qué ha representado para ti. Pues ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Se ha visto mucho compañerismo, mucha solidaridad, porque ha habido gente, como ya ha dicho el Shihan, que no ha ganado nada, pero aún así lo han hecho muy bien y nosotros, todo el equipo, hemos estado apoyándole siempre. Ha sido un buen resultado, aunque no todos hayamos ganado algo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Pues los combates. Todos los combates han sido muy buenos, unos más reñidos, otros menos, pero ha sido lo mejor. Oye, es tu primer campeonato de Andalucía. Sí. Y quedar tercero no está nada mal. No, no lo está, ¿no? ¿Estás contento, por lo tanto? Mucho. ¿A dónde piensas llegar? ¿Qué piensas hacer en esta especialidad deportiva? Pues pienso seguir, dar todo lo mejor de mí y a ver qué consigo. ¿Cuánto tiempo llevas? 3 años. No está nada mal. No. Bueno, pues felicidades. Muchas gracias. Adrián Rodríguez, también medalla o en este caso trofeo de tercer clasificado. Sí. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, porque yo en mi primer campeonato y no sabía que iba a quedar, iba así más o menos nervioso, pero muy bien y bueno, tercero. Pues la verdad que no está mal. ¿Y era lo que esperabas? No sé, tercero, cuarto, por ahí. Tocando podium o podium. Era, me imagino que el nivel habrá sido importante. ¿Cuántos combates has tenido que realizar? Uno. ¿Y qué tal te fue? Muy bien. Uno, ¿no? ¿Lo ganaste? ¿Con quién fue? ¿Y hasta dónde piensas llegar? ¿Hasta el cinturón negro? Sí. ¿Cuántos dan? Hasta los que lleguen. Bueno, ¿dónde estudias? En el Martín Recuerda. ¿Y qué tal te va? Muy bien. Tú sabes que eso es lo principal, ¿no? Sí. Van bien las notas, ¿no? Sí. Bueno, pues enhorabuena. Ainhoa Martín Peña, medalla, también tercer puesto. Oye, qué trofeo más bonito. Me imagino que te haría mucha ilusión. Sí. ¿Cómo fue el viaje a Estepona? Fue muy divertido. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues los combates, la diversión. ¿Y qué te divertías allí? Porque entre combate y combate estaría un rato charlando, ¿no? Pues con mis compañeros, combatiendo, el autobús con el Shihan. Cantando, ¿no? Cantando. ¿Qué cantabais? Pues muchas canciones. Muchas canciones. ¿Y los combates qué tal fueron? Muy bien. ¿Ganaste uno también y perdiste otro? ¿O cómo fue? No, perdí uno. Perdiste uno. Y aquí pone, segundo campeonato de Andalucía, tercera clasificada. ¿Dónde lo vas a poner? En cuarto. ¿En tu cuarto? ¿Tienes muchos ya o no? Este es mi segundo campeonato. ¿Y cuántos trofeos tienes? De aquí el crack, este es mi segundo. ¿Y de otras cosas? Pues tengo muchos. ¿De qué? Porque aparte de karate, ¿haces más cosas? Sí. ¿Deporte? ¿Qué deporte sí. haces más? Pues correr. ¿Correr? ¿En qué corres? Pues las dos cosas, velocidad. ¿Y te quedas también primera? Bueno, más o menos. Más o menos, bueno, pues enhorabuena y que sigas mucho tiempo. Gracias. La verdad es que lo importante sobre todo, Emilio, es que disfruten de la actividad, ¿no? Hombre, claro, que se lo pasen bien es... Se lo pase bien es la base de todo, que disfruten y que... Eso, y que se superen día a día y ya está. De eso se trata. Son muchos... ¿Cuál es el más pequeño o la más pequeña? La más pequeña ahora mismo aquí es ella. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿cuántos años tienes? 6. 6. ¿Y cuánto tiempo llevas en el karate? Muchos años, pero no me sé. ¿Muchos años? 6 llevas. Sí. Sí, desde que naciste. Sí. ¿Y bueno, por qué te gusta el karate? Porque aprendo mucho y gracias al Shihan llegaré al cinturón negro. ¿Quieres ser el cinturón negro? Sí. Pero eso te faltan muchos años, ¿eh? Sí. Muchos años de experiencia. Bueno, ¿tú qué estudias? Estudio en el Canegar Belluga. ¿Y en qué curso estás? En primero A. ¿En primero A? ¿Y te va bien las clases? Sí, está muy bien. ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Y eres buena karateca? Sí. ¿Qué es lo que te gusta más del karate? Las peleas. Las peleas, pero tú sabes que el karate no se utiliza para pelear, ¿no? No, es para defendernos y aprender, pero no en violencia. Es aprender, no atacar, pero... Defenderse. ¿Y tú cuando le dices a tus compañeras que haces karate, menos todavía se meten contigo? Menos todavía. Bueno, pues felicidades. Gracias.
Este próximo fin de semana se inicia una nueva especialidad deportiva en nuestra comarca. Estamos hablando del circuito comarcal de plogging, una práctica deportiva que tiene su origen en Suecia y que consiste en hacer deporte mientras se limpia el entorno. La actividad se encuentra promovida por la Fundación Miguel García Sánchez y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Motril, Gualchos, Castelldefels, así como Torrenueva, entre otros. Además, también cuenta con la colaboración de los clubes deportivos de atletismo Ciudad de Motril y de trail de la comarca. La prueba se inicia el sábado, día 23, concretamente en la zona cercana a Cambriles. La Fundación Caja Rural de Granada patrocina el evento. La directora de Zona Costa Tropical y Axarquía de la entidad, Marina González, destacó la colaboración de Caja Rural con las actividades que beneficien a los agricultores, al medio ambiente y que fomenten la inclusión de las personas y una sociedad mejor. Desde nuestra entidad estamos volcados en la labor social, en el apoyo a los colectivos más vulnerables, y en este evento lo que pretendemos es reforzarlo, aportando nuestro granito de arena, puesto que hay mucho por hacer y nos gustaría llegar a todos los rincones posibles. Promovemos actividades innovadoras como esta que nos ocupa hoy, especialmente el deporte inclusivo. Desarrollamos otras actividades a lo largo de todo el año en las que venimos participando. El consejero delegado del grupo La Caña, Jesús García, agradeció la colaboración de los ayuntamientos de Motril, Castell, Salobreña y Albuñol, así como de la entidad COFCENFE, del Club de Atletismo Motril, de Trail Motril y del Club Rum Rum. García añadió que la iniciativa se desarrollará antes de los principales cross y trail a celebrar en los municipios implicados. El día antes de celebrar esas pruebas, esos cross, lo que vamos a hacer es esta actividad de plogging, que básicamente va a consistir en un recorrido en cada uno de los municipios que colaboran con la Fundación para realizar una actividad física de recorrido, de senderismo, de recorrer el campo, pero a la vez recogiendo todos aquellos materiales que se puedan reciclar y conseguir que nuestro medio ambiente pues sea mucho más limpio y mucho más sostenible. García destacó el compromiso del grupo La Caña con el respeto al medio ambiente y una agricultura sostenible, al tiempo que explicó cómo se pueden realizar las inscripciones en la iniciativa de forma gratuita. La forma de inscribirse es a través de la página web de la Fundación Miguel García. Todo aquel participante se le dará con una camiseta para, digamos, obsequiar su participación. Aquellas personas que completen al menos 5 actividades de plugin se le recompensará pues con un título acreditativo y con una sudadera de neopreno. Para finalizar, el presidente de la Fundación, Miguel García Sánchez, animó a la participación en esta actividad. Nace un llamamiento a los padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, nietos, que se apunte a esta actividad, que es bastante bonita y va a ser educativa para los niños y para todos, y la vamos a disfrutar todos. Yo animo desde aquí a que vayan en familia, tanto los abuelos como los padres, hijos, que vayan y echen un día en el campo, que verdaderamente no lo vamos a disfrutar y no hace falta. La actividad se va a iniciar este sábado en Castelldefels, previo al cross y al trail que se va a celebrar en esta ciudad el domingo día 24 y que fue suspendido en su día por causa del fuerte viento que había en la zona. Seguirá el 6 de abril en la Garnatilla, previo al trail del Callao. El 27, también de abril, se desarrollará en Albuñol con motivo del cross y mini trail del Cerro del Gato. El circuito tendrá un parón reanudándose el 5 de octubre en Torrenueva. El 9 de octubre será en Motril, previo al mini trail de la Bullarenga, y concluirá el 30 de noviembre en Salobreña. Y ahora damos un salto y nos vamos a Salobreña porque tenemos que reseñar que el jugador local Antonio Granero se ha conseguido el tercer torneo de ajedrez Día del Padre de Salobreña, que organiza el área municipal de deportes de esta localidad en colaboración con el Club de Ajedrez. Un torneo que ha contado con 1.350 euros en premio, además de trofeos para los primeros clasificados, y en el que se dieron cita 60 jugadores llegados a distintos puntos de la comarca, y en el que, como decíamos anteriormente, en categoría absoluta,
Antonio Granero conseguía la victoria seguido de Luis María Campos, que ha sido segundo, y Alejandro Pérez tercero. El podio local ha sido para Rafael López, seguido de Inocencio Valverde y José Antonio Reyes. El torneo ha dejado un hecho inédito, ya que el podio de categoría sub-12 lo ha copado Óscar Molinero, Ángel Pineda y Raúl González, todos componentes de la Escuela Municipal de Salobreña. El podio local ha sido para Rafael López en la primera posición, Inocencio Valverde segundo y José Antonio Reyes ha subido al tercer cajón. Nosotros nos vamos, mañana a la misma hora tendrán ustedes más información de carácter deportivo aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña. Les esperamos, hasta luego.